Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscrito, eso está muy bien. Vayan a suscribirse en el día de hoy y vayan a ver Scrolleando, que ya llegó al millón y si no llegó al millón, vayan a verlo. Y vayan a escucharlo a Spotify, ¿ok? Un aplauso. Bueno, para mí fue recién, porque yo recién acabo de terminar de grabar el anterior video que me quedó muy largo. Pero, bueno, lo siento, María. Y aparte ahora no es que el tema que ven que voy a hablar es corto. ¿Me explico? O sea, ya es el de Amber Heard y que uno dice, ¿qué pudo haber pasado en un día de todo pasó? Todo. Salió a hablar la Kate Moss. Salió, que es una supermodelo, como si este Naomi Campbell, o sea, de los 90, internacional, regia divina, que salió con Johnny Depp en los 90, una pareja hermosa. For how long, Ms. Moss, were you and Mr. Depp a romantic couple? From 1994 to 1998. Se sumó a declarar. Declaró el presidente de DC, de tipo de los que hacen las películas estas de Batman, de la Superwoman, del Aquaman, de, que ella estuvo en Aquaman, qué sé yo, salió el presidente de esta a decir que esta se lleva fatal con Jason Momoa, que es el estaba en Game of Thrones, tipo el musculoso con la barbita, no, tenía escenas muy fuertes también en Game of Thrones. Bueno, no, se armó un quilombo, salió un psiquiatra merquero, hablar, entonces, a decirle a Johnny Depp, idiota, no sé qué, ¿qué pasa acá? Se peleaba con la gente, estaba medio alterado. La hermana de Amber Heard, o sea, como que pasó de todo, chicos. Entonces, tipo, no va a ser rápido. Entonces yo dije, lo dividimos en dos videos y a la mierda. Bueno, lo que sí les voy a pedir es, que me comprendan. Porque estoy vestido igual y todo. Pero sabés que vos usás tipo, viste que yo me suelo fijar, tipo que usé en el último video. Porque si repito dos seguidos, te empiezan a decir sucio, mugroso. Y vos decís, boludo, pero quizás lo grabé el mismo día. O quizás tipo que lo grabé en días distintos, pero, o sea, elegí ponerme lo mismo ese día, ¿entendés? La gente es mala, no te van a grabar. No, bueno, no. Vamos a lo nuestro. Nicole, me encantó. Glamour, sensualidad, genial. Mi voto esta noche para vos es un... Entonces, en la anterior nos habíamos quedado con que también estaban los abogados de... la abogada de Johnny Depp, que es la Camille Vázquez. Ms. Vázquez. Entonces tenemos a la Camille Vázquez, que tipo está Objection, Hearsay, Object... Que son rumores. Bueno, todos ya saben, y si no saben, vayan a ver el otro video, y si no, Jim acá igual subtitularlo. Objection, Hearsay, Objection, Lack of Foundation, Objection, no sé qué. Y una pregunta, y así, y te hacía combos, y que yo estábamos todos como, wow, qué buena abogada. Y la otra que estaba media como que va para un lado, va para el otro, te pregunta los muffins, y los muffins de qué color eran, y dónde compraste los muffins, dónde están los muffins, puedo probar uno, me convidás un muffin. Tipo, todas las preguntas van sobre eso. You brought muffins. O la Amica Cream, que en realidad es árnica, pero ella le decía Amica Cream. Amica Cream, ¿te gusta la Amica Cream? ¿Vos sabías si ella usaba o no usaba Amica Cream? Yo no sé lo que es la Amica Cream, entonces no puede ser que la Amica, como eso va a solucionar todo. Mira lo que me pregunta este pelotudo. De repente, esta mina que estaba dormida, después de todo el quilombo que se armó, se ve y las críticas que recibió, se ve que vio mi video. Vio mi video y dijo, Entonces se puso, y ahora, tipo, de repente, ella está cebada. De repente agarra y, tipo, te tira, Objection Hearsay, Objection Lack of Foundation, Objection no sé cuánto, ¿viste? Y se cebó en un momento y estaba, Objection, Objection, Objection. La vieja que estaba medio dormida, como que se despertó para... Objection, 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 Your Honor, Hearsay. Objection, Your Honor, Hearsay. Objection leading. Objection leading. A mí la despertó Amber Heard a los gritos, porque dicen que Amber Heard no tiene un temperamento muy... agradable. Agradable, ¿entendés? Como que por momentos puede tener impulsos. Bueno, hay una que la diagnosticó con borderline, ¿entendés? Bueno, efusiva, ¿no? La Amber. Para mí la agarró a la otra y dice, pero sos tarada, estás dormida. Esto es un reactment hearsay. Tipo, estás dormida, estúpida, la puta que te parió, te estoy dando 6 millones, me cobraron, hijos de puta. Voy a poner plata para que aparezcas tirada en un río. ¡Capisci! Una de las tantas frases que se pudieron haber dicho ahí, yo no estoy diciendo que... Entonces, bueno, ¿qué sé yo? Y entonces la otra salió y dijo, mejor me despierto. Y empezó, objection, objection, hasta que en un momento ya la jueza estaba como, mira, estás objetando, algunas la estás pegando y otras no, siento que estás tirando con... medio al azar, cortala. En un momento ella se ceba tanto que está, objection, 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 your honor. Y no tenía nada para objetar. O sea, y dice, no, nada, nada. Objection, hearsay. Overrule. Go on, Mr. Knight. They reached out to me. Okay. Sorry. It's okay. I don't have an objection right now. Thank you. Only if he talks more. Next question. And how do you feel about participating in this trial?
Objection, relevance? Extremely relevant, considering that they have accused him of being overruled. Thank you. Como que ella objetaba por la duda y después veía qué era, ¿viste? Si entraba o no. No, pará, estás jodiendo ahí, estás hinchando las pelotas. Bueno, la psiquiatra, el psiquiatra Merquero, salió a decir, no sé, estaba en un momento, hay una parte que está. ¿Esto está chequeado, Diane Barjar? O sea... Porque cuando lo vi yo, dije, ¿qué? Me quedé como, what the fuck? ¿Esto es real? El equipo de... El otro equipo está en una, digamos. El equipo de Barjar está en una. Y el psiquiatra se sale a decir que Depp tiene rasgos narcisistas, viste, qué sé yo, esto que el otro, era, sin haberlo evaluado él y sin el consentimiento de él. Mr. Depp exhibited narcissistic traits or had that disorder. Do you recall that testimony? Yes. All right. Entonces la defensa de Johnny Depp le dice, che, hay un protocolo de los psiquiatras de Estados Unidos, que yo que tengo el otro, que dice que vos no podés hacer eso, vos no podés, sin el consentimiento de una persona, emitir una opinión de psiquiatría, ¿entendés? Tipo, bueno. Y el chabón dice, tiene sentido que me traigan a declarar a un experto, porque también existe los testigos expertos, que no es alguien que lo vio, sino que un experto va y da la opinión de. Entonces en este caso era el psiquiatra. Estaba como, Bueno, ahora trajeron a otro que era como, no sé, como decirte que era miembro de los que hacían las reglas de la psiquiatría. Es la que maneja el pabellón. Por arriba de todo, trajeron a declarar y el chabón dijo, lo que hizo el anterior psiquiatra fue no ético. For example, when Dr. Spiegel was testifying about the report that Mr. Depp was unable to recall these three objects, what he could have done is said that I have not personally examined Mr. Depp, so I can't speculate about his cognitive state or ability to function cognitively. Como que no fue ético, ¿entendés? Como que no puede sin el consentimiento de la otra persona hacerlo, y como que había una ley al respecto, y que esto que el otro, y que sí, se pueden llevar expertos psiquiatras a juicios cuando suicidio, ponele ahí excepciones. Cuando hay un suicidio, la persona obviamente no puede hablar, entonces quieren saber si fue tratado bien, el tratamiento fue el correcto. Entonces ponen a un experto que revisa los expedientes. Pero no, en este caso, menos está televisado, expuesto. ¿Me entendés? Amber Heard le diagnosticaron borderline, trastorno histriónico, porque ella aceptó, mirá la confianza que se tenía, aceptó y dijo, yo voy a hacer esto, ¿entendés? Yo voy a hacer el test, ¿entendés? Y dio su consentimiento, lo hizo y bueno. Entonces la hermana sale a hablar, ¿viste? Y bueno, ya raro, porque decía, no, la cocaína lo ponía tremendo al Johnny Depp, la coca lo ponía tremendo, y de repente la otra le decía, pero vos tomaste coca con Johnny Depp, sí, ¿entendés? O sea, ¿didn't you do cocaine with Mr. Depp that afternoon? Yes. Todo, bueno, eso es lo que yo tuiteé una vez. En lo que están de acuerdo todos los testigos es que todos tomaron cocaína con Johnny Depp. Es como lo único que se puede sacar de este juicio. Sí, absolutamente. Ojo, quizás el psiquiatra que salió ahí todo duro, Johnny Depp, le dijo, mirá, no, qué sé yo, viste, claro, entonces sale a declarar así, puede ser una estrategia de la defensa. Hearsay, sale a hablar la hermana, qué sé yo, esto que el otro, y entonces la empiezan a interrogar y le dicen, pero en un momento vos te fuiste, vos vivías con tu hermana en una de las casas de Johnny Depp, decías que era violento con ella tomando cocaína y vos tomabas cocaína con él mientras hablan de la otra. Ah, y aparte la hermana una vez le había mandado un mensaje a Johnny Depp diciendo, oye, mira, para mí a Amber la tenés que cagar a trompada, ¿viste? O sea, todo muy... Y la otra era chiste. You testified that you had suspicions that Mr. Depp was allegedly hitting your sister by some point in 2013, right? Suspicions. And notwithstanding that, in June 2013, you were actually joking with Mr. Depp about hitting your sister, right? Regrettably over a text message, yes. Está complicada la hermana también, ¿eh? O sea, todo muy tremendo. Agarran y le dicen, che, a mí me parece, mi amor, que vos te fuiste del penthouse de Johnny Depp, que vivías con tu hermana, te fuiste de ahí porque te peleaste con tu hermana de una manera no muy linda, media violenta. La hermana dice, no, yo jamás me peleé con mi hermana, no sé qué, que esto que el otro. Deje de actuar, nadie le cree. Oh, María de Avellaneda. La jefa de ella, de la hermana de Amber Heard, que encima era amiga de la hermana de Amber Heard, en su momento le había escrito una carta donde le ponía que no mienta por su hermana, ¿entendés? Y que diga la verdad de por qué se fue a vivir con ella. La llamaron a declarar a la mina, boludo. Y fue la mina y dijo, bueno, volví a repetir lo mismo. O sea, que le dijo que no mienta por la hermana. They're trying to protect their sister. And I'm trying to protect her. And I'm just trying to get her to wake up and do the right thing, which is tell the truth. It's the only thing that can help
everybody involved in this case. Se había ido de la casa porque había tenido un enfrentamiento fuerte con la hermana. Bueno, después salió, volvió a testificar Johnny Depp, que dice que sí, que ella fue agresiva con la hermana varias veces, tipo verbalmente y físicamente, que las amarrió para varios lados. I've certainly seen Miss Heard grab Whitney, push her around. Ah, que una vez tipo él y el marido de la otra, la hermana de la otra también, del marido de la hermana, se tuvieron que ir de la casa y esperar en el auto a que se te terminen de cagar a trompadas. Muy fuerte también, porque podrían haber intervenido para que no se peguen, ¿no? Had to leave the apartment and wait in the car while they fought. And when you say fought, do you mean physically or physical? Bueno, pero también al otro le habían cortado. Bueno, ah, salió un doctor que no lo había atendido a Johnny Depp ni nada de la defensa de Amber. Dice que es imposible. ¿Se acuerdan que supuestamente la Amber Heard le tira una le empieza a revolear botellas y en un momento le revolea una botella de vodka, se le estrella en la mano y le corta la punta del dedo. La punta del pie, la rodilla, la panto, risa y el pelo. Yo te lo juro, Juana, que quiero verte la punta al pecho, pom pom. ¿La conoces, Caro? No. El médico sale a declarar ahora, el médico este que no lo atendió nunca, Johnny Depp, pero es como un experto de Amber, y le dice que, dice, no, pasa que nunca pudo haber pasado lo que dice él si él estaba apoyado así con la mano firme. Did Mr. Depp's finger injury happen as a result of a vodka bottle being thrown at him? No. I think that the demonstration was with the hand flat, like this. Vamos a hacer un juego de palabras. Y la Camille Vázquez le dice, no, 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 ¿qué mano extendida? Si él cuando declaró acá, declaró que tenía la mano apoyada, o sea, con los dedos para abajo. Isn't it true that Mr. Depp said his fingers were not laying flat on a table, they were hanging over the bar? Yes. O sea, en ese caso, con la mano para abajo, ¿podés asegurar que no fue una botella de vodka? Lo veo poco probable, pero ¿podés asegurar que no fue por una botella de vodka? No. No, no, no más preguntas, su señoría. O sea, quiso pasar, viste, como no, con la mano extendida. No, Johnny Depp había declarado con la mano, ojo. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Por eso digo que Amber no nos da una. Ah, después salió una experta a hablar que supuestamente, bueno, lo que alega Johnny Depp en el juicio es que él perdió por culpa de Amber, que salió a decir estas mentiras sobre él y lo difamó. Eso lo hizo perder Pirata del Caribe 6 y un par de películas más, entonces era un total de 45 millones de dólares en estos últimos años. O 40, creo que 40 millones de dólares. Sale la especialista esta y dice que Amber Heard tipo le generó un perjuicio de 45 a 50 millones de dólares. If you look at the film, the television and the endorsement contracts, it's very likely that Ms. Heard should have earned between $45 and $50 million over that time period. O sea, vos me vas a decir a mí que literalmente Johnny Depp, que es uno de los actores mejores pagos de Hollywood, perdió menos plata que Amber Heard, que lo máximo que hizo fue Aquaman. Chicos, o sea, es como que no se sostiene tampoco. Podrían haberle bajado un poco de realidad. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Y la mina esta experta la empieza a comparar a ella con Jason Momoa, el protagonista de Aquaman. ¿Y con quién más? Ah, con Zendaya. Mirá lo que perdieron ellos y Amber Heard, que era una estrella naciente. ¿Cómo? ¿Estás comparando a Zendaya? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Entendés? Estás comparando a gente que... Y aparte, y en un momento, bueno, después está la contraparte, el experto de parte de Johnny Depp, que muestra tipo los números tipo en Instagram, en redes sociales y todo de Jason Momoa y de Zendaya y tipo la pasan, no sé, ella tiene 3 millones en Instagram, nosotros tienen 20 millones. O sea, como, y no, hija. What this is telling me is really, you know, more people are interested in Miss Godot and Zendaya and even Mr. Momoa than Miss Heard on social media. Claro, no, obvio. O sea, tipo, ¿qué te estás comparando? Ridícula. Bueno, lo que alega también esta experta, qué sé yo, dice que supuestamente, o sea, el contrato que se firma para las películas, estas de superhéroes, tanto de DC, supongo que para Marvel será lo mismo, agarran y te ponen para, viste que el superhéroe después te lo usan para la Liga de la Justicia, como que el personaje te lo usan para el título de tu nombre y para otras cosas que haces una aparición o lo que fuera. Entonces, tipo, la primera película que haces te pagan $500,000, la segunda película te pagan 1 millón, la tercera película te pagan 2 millones, ella que cobró 1 millón por Aquaman y 2 millones por Aquaman 2, lo que dice la experta esta es que ella podría haber renegociado y cobrado muchísimo más. Miami me lo confirmó.
Y es como, bueno, speculation, qué sé yo, especulaciones tuyas, mi amor, porque no sabemos eso. Estaba arrancando. Dice, no, porque Jason Momoa, tipo, arregló. Bueno, pues Jason Momoa. Aparte, él ya hizo, había hecho Aquaman, ¿entendés? A ver si se le terminó el contrato, se lo renegoció. Bueno, esto es lo que dice la otra, la parte de la defensa. No importa lo que dice la defensa o la otra, lo que importa es lo que dice el presidente de DC. ¡Ábranse, perras! ¡Llegó la mera mera! Es el que decide, ¿entendés? Qué película se hace, cómo se hace, que esto, que lo otro. Porque en estos 45, 50 millones que había perdido Amber Heard, era por, debido a su mala reputación, no poder negociar mayor salario en Aquaman 2. También alegan que le redujeron escenas de Aquaman 2 y que ella no lo hizo, o sea, como que no pidió más sueldo porque sabía como que quizás la echaban, como que la recasteaban. Como que el personaje lo recastean, o sea, tipo, buscan otra actriz. Bueno, sale el presidente de DC a declarar, o sea, que dice que no, y le empiezan a preguntar, la defensa de Johnny Depp también, le dice, ¿y en algún momento pensaron en recastearla? O sea, como reemplazarla por otra actriz. Y el chabón dice que sí, boludo. Y dice, ah, ¿por Johnny Depp? No. ¿Por uno que es el abogado de Amber Heard? No. Le dice, ¿por qué? Porque se llevaba mal, dice que no había química, pero se llevaba mal con Jason Momoa, con el protagonista. O sea, encima le hace quedar como el culo. What if any creative concerns did Warner Brothers have about casting Amber Heard as Mira in Aquaman 2? It was the concerns that were brought up at the wrap of the first movie, production of the first movie, which is the issue of chemistry. Did the two have chemistry? You know, I think editorially they were able to make that relationship work in the first movie, but there was a concern that it took a lot of effort to get there. And would we be better off recasting, finding someone who had better, more natural chemistry with Jason Momoa? Y aparte, qué vergüenza para ella que salga tu jefe, o sea, literalmente el presidente de DC, a decir tipo, no, mirá, a ella la queríamos fletar porque llevaba mal con el otro. ¿Por qué lo dice tan brusco? Cagó la cama Johnny Depp. La verdad me da vergüenza por mi familia. Yo, si hubiese sido por mí, yo no lo hubiese tenido en Aquaman 2. Pero ella nos iba a hacer un juicio o iba a decir algo así. Dijimos, bueno, ya está, le pagamos igual, pero no le redujimos las escenas por eso, dice. No sé si le creemos tanto al presidente, pero es que yo también creo que si él mintiera, quizás Jason Momoa saldría a decir tipo, che, no, pará, yo me llevo bien con ella, ¿entendés? Tipo, yo no tengo nada que ver. Claro. ¿O por qué me están metiendo? Bueno, no sé si se metería con el presidente de DC también. Bueno, pero es Jason Momoa igual. Igual, o sea, lo echan igual. A él también. Sí, pero lo contrata Marvel, qué sé yo. ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? Yo voy así, voy salteando y quizás vuelva y de quizás no vuelva nunca más. Pero bueno, en un momento de la declaración, ¿qué pasa? Antes de que arranque... Acá viene Kate Moss, la supermodelo de los 90. Cuando comienza el juicio, los abogados de Johnny Depp solicitan a la jueza que dentro de los testigos se acepte a las exparejas de Johnny Depp y a las exparejas de Amber Heard, que se lo llame. ¿Por qué? Porque Amber Heard, la ex mujer de ella, habían tenido un pleito, violencia, no sé qué, que esto que el otro. Entonces, tipo, los abogados querían que vaya a declarar ella. Y también las ex de Johnny Depp, ponele Winona Ryder, que es una actriz también increíble, Stranger Things, por favor. Este Beetlejuice, el hombre de mano de tijera. Bueno, no voy a nombrar toda la... Ponela acá, Jimé. La Winona Ryder salía con Johnny Depp en su momento. Y encima cuando pasó todo esto, que fue en pleno movimiento Me Too, ella salió a decir como, salió a bancarlo, como no me entra en la cabeza cómo pueden estar hablando de Johnny Depp, no lo conozco, yo soy Johnny, ¿no? Moss es otra, que es esta supermodelo, que quedó amiga con Johnny Depp, y salían a hablar, la ex mujer, la madre de los hijos de Johnny Depp, también está a favor de Johnny Depp, entonces era como que iban a salir ellas tres y del otro lado la cosa. Bueno, objetan y dicen, no, che, mirá, no tiene nada que ver, porque una persona puede no ser violenta con las otras parejas, ¿entendés? Y en este caso sí, o sea que acá no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¡Correcto! Y la jueza dice, that's correct, me parece ok, no tiene nada que ver, no tiene que ver con este quilombete, así que dejemos afuera a los ex. Los abogados de Johnny, bueno, está bien, no importa. Ahora, de repente, la Amber Heard, que está muy mal asesorada por estos abogados que son unos chantas y unos estafadores. ¡Chorra! ¡Chorra! ¡Mafiosa! ¡Mafiosa! ¡Corrupta! ¡Chorra! ¡Corrupta! ¡Mafiosa! ¡Asesina! Literalmente, está declarando en un momento y dice que... porque hay un audio donde ella admite que le pegó. Cuando empieza a excusarse de por qué le pegó, dijo que porque él estaba agrediendo a la hermana. Y en un momento, y estaban al borde de la escalera, y ella dice, a mí se me vino a la cabeza Kate Moss, ella la nombra. Y ahí es donde se ve, tipo, al abogado de Johnny, que se da vuelta y se mira con los otros abogados y hace así, como diciendo, la trajo. Entonces la trajo a colación ella. Any other, I don't hesitate, I don't wait, I just, in my head, instantly think of Kate Moss and the stairs
and I swung at him. In all of my relationship to date with Johnny, I hadn't landed a blow. And I, for the first time, hit him. Like, actually hit him. Square in the face. Entonces la otra, al decir que tenía miedo de que empuje a la hermana por Kate Moss, dando a entender al jurado que él la empujó a Kate Moss por las escaleras, la está trayendo. Entonces ahora sí es asunto de juicio. Los abogados de Johnny Depp pidieron que la inviten a declarar a Kate Moss. Kate Moss fue y declaró. Y literalmente le preguntan, tipo, ¿alguna vez te empujaron por las escaleras? ¿Te empujó Johnny Depp por las escaleras? No, jamás. ¿Alguna vez te agredió? No, jamás. Pasó en Jamaica, no sé qué esto que el otro. Estábamos en un bungalow, estaba lloviendo un montón, me tropecé por las escaleras, me caí, él llamó a emergencia. Did Mr. Depp push you in any way down the stairs? No. During the course of your relationship, did he ever push you down any stairs? No, he never pushed me, kicked me, or threw me down any stairs. Entonces Johnny Depp cuenta que él le contó eso a Amber Heard y ella empezó a usarlo como, no, porque él la empujó por las escaleras, no sé qué, esto, qué, lo otro. Y después sale la doctora Curry, que es la psicóloga que todos amamos, la psicóloga hot también, porque es como súper sexy ahí, con los lentes, tipo... Sorry, I'm just got lost in your eyes. Can you put your glasses on? Please, oh no, that's way worse. Okay, Miss Curry, are you single? Y le decía, no, correcto. Ah, se le planta a la otra abogada con lo de los muffins. Le dice, ¿puedo aclarar esto si dejamos hablar de los muffins, nena? Y decía, y la otra le decía, this is correct, that's not correct. That's not correct. O sea que tu marido le compró los muffins a, that's not correct. No se los compró a ella. Bueno, sale a apoyar al otro psiquiatra que había salido diciendo que era totalmente poco ético lo que habían hecho con Johnny Depp, de decir que tenía rasgos narcisistas y que es su opinión profesional y no sé qué, cuando no tiene la autorización de la persona, y aparte nunca tuvo una entrevista. O sea, y diciendo, yo hice ese statement, di ese diagnosis sobre Amber Heard porque ella accedió voluntariamente a hacerse la prueba y porque estuve 2 días con ella, 12 horas, haciéndole un test de 500 preguntas. Es un test que está avalado por ta 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 ta. Y de acuerdo a ese test, estos son los resultados que me arrojó y están todos incorporados en el expediente. Una cosa es eso, y otra cosa es que vaya un tipo a hablar y decir, y a mí me da que es narcisista y es golpeador por cómo lo veo, ¿entendés? Muy fuerte, señor Tinelli. Ah, bueno, pero hay memes, ¿no? ¿O algo? Hay un par de memes y unos TikToks. Entonces, una encuesta indicó que hay más gente interesada en el juicio de Amber Heard y Johnny Depp que en el aborto, la guerra entre Ucrania y Rusia, la inflación, el COVID... Y es verdad, bueno, pará, hablando en serio, uno también necesita distraerse. Ah, bueno, y cuestión, Johnny Depp hoy hizo su closure statement, o sea, como, bueno, esto es lo último que vamos a escuchar de Johnny Depp, el juicio, y dijo que lo que escuchó de Amber Heard le pareció diabélico, malicioso, malintencionado, falso, violento, o sea, de todo, y totalmente falso, y nada, y eso. Y que, tipo, él durante 6 años tuvo que cargar con ese mote, y qué sé yo, con este balamote. Aunque te diga, viste, golpeador, todo, viste, la palabra con B corta, no está bueno. What has it been like for you to listen to Ms. Heard's testimony at this trial? Insane, ridiculous, humiliating, ludicrous, painful, savage, unimaginably brutal, cruel, and all false. Por otro lado, otra cosa, lo contrapuesto, algo medio gracioso que pasó fue que se discutió mucho sobre el hashtag Amber Turd, que o sea, es como que suena parecido a Amber Heard, pero Turd significa sorete, que recordemos que ella le defecó la cama a Johnny Depp. No, esto ya es demasiado. ¿Entendés? O sea, y ella dijo, fueron los perros, pero al parecer el diámetro del sorete no coincidía con el ano de los perros. Compararon, hicieron una comparativa entre el ano del Yorkie, que tienen un Yorkie como Chester, vení. Aparece. Se fue al cuarto. No. Hijo, vení, me estás mirando de una manera extraña. Arrancame la tanga, viejo choto. No quiere. Está tímido. A ver, vení. Ay, hijo, vení. Que la gente te quiere ver acá, ya no te ve más. Cuando estaban con un invitado, sí, pero... Bueno, vení. Ah, lo podemos poner ahí. Sí, tipo, dale. Y que se quede ahí todo el video. ¿Te gusta? ¿Te divierte?
¿La tiene? Tiene una linda carita, sí. No sé qué cara crees que ponga. La cara que hace como... ¿Hasta cuándo? Derechito, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Todavía tiene paciencia. Bueno, chao, mi amor. Y son abogados en una corte, qué sé yo, y la jueza, y qué sé yo, discutiendo sobre... Y el hashtag Amber Sorete, Amber Turd. Esto le afectó la cara. Amber Turd first appeared in 2016, correct? Mr. Waldman's statement that made any reference to Amber Turd. Tipo, y es como, bueno, no hubiese cagado la cama. No más pregunta a su señoría. O sea, si no quería que le dijeran hashtag Amber Soretito, no le despequen la cama, porque no es coherente, no está bueno. Y ya está. Bueno, ah, no, que decía que les habían hecho pericias al ano de los Yorkies y no daba. Y cuando le hicieron la pericia al ano de Amber Turd, dijeron, ah, esto vino de ahí. Ahí vamos a ver los memes y ahí quizás me acuerdo de algo que todavía no dije. Ah, está la psicóloga que amamos. We still shouldn't hate on Elaine. Ah, Elaine es la de los muffins, la de la abogada. Deberíamos odiar a Elaine, pero no puedo defender esta. And you are being paid by Mr. Depp's legal team to be here, correct? Yes. O sea, le dice, te paga el equipo del otro para que declares, ¿no? Sí, como ahí puede haber interés. Está bien, Elaine, está bien. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Cuánto ganaste hasta ahora? I actually don't know. Ah, pará. Para la otra, tipo, I don't know. Tipo, ¿qué no vas a saber cuánto te pagaron, amor? Es tipo el juicio más importante de toda tu carrera también, un poquito. ¿Por qué odiarla? No, está bien, ella está haciendo el trabajo que tiene que hacer. O sea... Your testimony is that Ms. Heard grabbed Mr. Turd. Sí, ¿sabes que solo viene el momento? Yo dije, ¿cómo nadie está hablando de eso? No, vos no te lo dije. Como que estaba viendo, no sé si estaba medio dormido también mientras lo dijo. Porque puede ser, porque yo lo empiezo a ver. Me decabeceo cada tanto, porque es largo. La abogada de Amber Heard, en vez de decirle Heard, le dice Turd, o sea, le dice Sorete. Soretito, ¿entendés? Sorullo sería la traducción exacta. Amber Sorullo, ¿entendés? O sea, y yo me quedé como, what the fuck, ¿esto es real? Y dije, no, habré mal escuchado yo, ¿entendés? Porque mal escuchado es Miss Heard, que es señorita Heard también. Mira, volvete bilingüe con Pablo Agustín. Cursos, aquí abajo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. Ah, también salió un testigo sorpresa, como que no estaba ahí, pero tuiteó, entonces lo llamaron a declarar, ¿viste? Era un chabón que era el dueño del lugar donde ellos habían quedado, las veces a que habían comido hongos, y que supuestamente, allegedly, Johnny Depp lo había agarrado del brazo a una amiga de Amber y le dijo, ¿sabés cuántos kilos de presión se hacen necesarios para romper una muñeca? El dueño del lugar de los bungalows, no sé qué mierda era este tipo. Declara todo lo contrario, declara que la violenta era ella y que ella lo agarró. I was speaking with Mr. Depp. Ms. Heard came over and she... said that I want to talk to you and seemed really upset about something. So I went and back in the house because it was really, they went off on their own and she started yelling at him and I didn't want to hear it. It honestly was really triggering because I've been in a emotionally abusive relationship. Bueno, lo mismo que muestran todas las evidencias, digamos, o sea, porque todas las evidencias hasta ahora comprueban una violencia de Amber hacia Johnny Depp y ninguna evidencia hasta ahora comprueba violencia de él hacia ella. Entonces, digamos que está complicada la Amber. Memes, dice, mi amiga, el divorcio de mis viejos fue re tranqui, el divorcio de mis viejos. No, es que es muy fuerte todas las declaraciones de ella, las acusaciones son muy fuertes y la evidencia también es muy fuerte, es todo muy tremendo. Es impresionante esta historia. Ah, que me había quedado en que nos interesa más el juicio de Amber Heard y lo de cosas que la guerra en Ucrania y que más era, bueno, todas cosas como serias. Bueno, me parece que también a veces cuando la realidad se vuelve intolerable, uno intenta como, bueno, me voy a distraer un poco. Está bueno estar informado, todos sabemos que hay una guerra en Irak, bueno, hay una en Irak, hay otra en... Bueno, viste que los políticos se confunden, Jimmy, ponelo. Tipo, justo Bush, el que inició la guerra en Irak, qué sé yo, esto que el otro agarre y dice, porque que un hombre solo se le ocurra ir a la guerra con Ucrania, iba a decir, ¿entendés? Como hablando mal de Putin, ¿entendés? Dice, que a un hombre solo se le ocurra ir a la guerra contra Irak. No. The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. Claro, viste, es como cuando se llama para otro lado, mi amor. Yo viendo los directos del juicio de Johnny Depp y Amber Heard, literal, soy yo, tipo, es lo único que hago. No sé por qué me apasionó tanto.
¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Me cuesta dormir a la noche, me cuesta despertarme. Me cuesta ver el video, no te juro. Pero me parece súper entretenido, pero hay cosas que me dormí, no sé. Así que coméntenlas. Ah, otra cosa que me pareció rarísima, la Amber Heard hoy. Vieron que durante todos los primeros 2-3 semanas del juicio ella estuvo con la misma cara, estaba así. Bueno, así estuvo tipo semana. Ahora se está riendo como socarrona, como... Pero es como que mantienen la misma cara, es raro eso también. Actually visible. Ah, y que mientras tanto Johnny Depp hace dibujitos y se los va dando al abogado, ¿no lo vieron eso? Pues ponelo, Jimé. Just do a split screen so we can start, please. Ah, otra cosa que no sé qué tan real es, pero buscar a Jimé, de que, porque vieron que la doctora esta Curry dice que las personas con el trastorno que tiene ella intentan imitar a la otra persona, como, y de repente, como que, no sé, Johnny Depp iba con un traje azul, la otra iba con un traje azul al día siguiente, y así, ¿eso fue real? Eso pasó. Bueno, tremendo. O sea, como que la psiquiatra que dio ese testimonio y dio ese diagnóstico, aparte predijo exactamente cómo iba a declarar Amber Heard antes de que declarara. Eso es súper interesante. Maravillosa jugada. Tienden a magnificar algunas cosas, ¿entendés? Tipo usar palabras irreales como mágico, increíble, qué sé yo, esto que el otro. Y cuando va Amber Heard a declarar dice, el primer año de relación fue mágico. Viste, como las mismas, como que lo súper predijo súper bien. Y eso no es que es bruja y lo predijo, sino que claramente su diagnóstico no fue tan errado, podríamos llegar a decir. Pues sí. I would pay money to see the Johnny Depp Amber Heard case on caso cerrado. Me cosa que esté en inglés, tipo. Bueno, claro, caso cerrado. Literal, lo hubiesen resuelto ahí. No, igual es un tema muy serio por resolverlo en caso. Pero me gustaría saber qué opina la doctora. Ok. ¿La doctora cerrado? No. ¿Quién es? ¿Cómo se llama la doctora? Esa. Quiero saber qué opina ella. Que alguien le mande una cámara como a la China le mandaron. Que se quede ahí hasta que la mina dé la opinión. Ah, acá pusieron Johnny Depp testificando y todo el tiempo Amber Heard riéndose. Esta mujer es una loca desenfrenada, puso. No es falso, pero se exagera. Boludo, es que sí, no sé por qué hoy estaba así con esa sonrisa de, como socarrona. Tipo, porque antes, tipo, estaba literal, era esta la cara. Como que estaba. Y ahora de repente, míralo, Johnny Depp, tiene un anillo tipo que dice truth, tipo la verdad. Ah, que él dice que está ahí como para que se muestre la verdad. Ah, claro, de todos los testigos que fueron, que pusieron millones de testigos, los únicos que declaran violencia contra Johnny Depp es Amber Heard y la hermana de Johnny Depp. Digo, la hermana de Johnny Depp. La hermana de Amber Heard. Que encima tenía mensajes con el otro diciendo, para mí la tenés que cagar a piña. O sea, viste como, bueno, ya está, caso cerrado. ¡Ya está muerto! Bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Quizás me olvidé de algo, coméntenmelo, pero en rasgos generales lo más importante fue eso. Porque la verdad que son muchísimas horas, esos fueron los highlights. Ahora lo que falta, me parece, mañana ya declara Amber Heard por última vez. No sé si hay cross-examination, que es cuando a los testigos de Johnny lo interroga la otra parte. Pero creo que no, eso pasó hoy. Ya de Johnny... No sé si vamos a ver, ya terminó, me parece que solamente queda para la otra parte. Y después de eso, supongo que hará el final statement Amber Heard, o sea, dirá como sus últimas palabras en el juicio. Y bueno, y después el jurado, que es, no sé cuántos son, Jimmy, el jurado, tienen que votar de manera unánime, todos tienen que votar a quién le creen, si, a un lado, si están de un lado o del otro, es como medio así la justicia ya. Y no sé cuándo van a dar el resultado. No tengo idea. ¿Y qué pasará después? ¿Y qué dirán? Yo creo que si la declaran culpable a Amber Heard, Amber literal empieza a gritar. Se sube arriba del estrado, se baja los pantalones, deja un solete y se va corriendo en concha. Esa es mi teoría. Puede estar equivocada, puede estar exagerada, puede ser un hearsay, puede ser... Está totalmente lack of foundation. Bueno, no sé qué tanto, porque la psiquiatra dice que ella está como media, como que podría llegar a pasar. Pero no lo sabemos. Así que no sé, lo sabremos muy pronto. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Acuérdense de suscribirse, seguirme en todas las redes sociales. Vayan a ver Scrolleando, que creo que ya llegó el millón. Y si no llegó, vayan. Y si ya llegó, vayan a Spotify. Bueno, no sé. Scrolleando. Don't tell me what to do, I'm fine. Listo, chao. Bueno, chicos, chao, chao, chao. Yo la defendí por eso, ¿no? Caro, no revuelve los ojos. ¿La defendí por eso o no? Sí, porque, o sea, básicamente es ella puede hacer lo que quiera, punto, tipo. Ahora, con esto de Razer, tipo, no puede decir, tipo, ay, ¿por qué están hablando de mí? No, tipo, no, bueno. Señora, pero, ya está. Sí. O sea, de cualquier pareja hablarían si es nueva y salen en la fiesta de los Martín Fierro. Sí, sobre todo si es tipo el ex de María Becerra, ¿entendés? Y ella es la China Suárez.